Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado en la morada de los muertos, en medio de los tormentos. Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, y él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mister Carismático está aquí de nuevo, desde el Templo Santuario Nacional de Maipú. Presentamos al animador oficial, don Carlos Uvilla, con la esperanza de que este cambio sea un cambio en el clima también de nuestro país, en el clima espiritual de este país. María nos recuerda el Evangelio de hoy desde acá, del Santuario Nacional de Maipú, con la visita de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Nos sentimos como los pastorcitos a los pies de María, escuchándola, contemplándola, viendo sus ojos, sintiendo el latir de su corazón. Desde acá vamos a comentar el Evangelio de este domingo.
Hoy el Evangelio nos hace recordar que lo más importante no es la externalidad, sino las cosas que se viven desde el corazón. Hoy el Espíritu Santo sopla fuerte en Chile y nos hace recordar que tenemos una iglesia que está viva. Nos invita profundamente a la conversión, nos invita a dar pasos de fe, nos invita a mirar más allá de este presente, como los personajes del Evangelio, que vivían una realidad diferente, pero en el cielo es todo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la misericordia, desde el punto de vista del Padre, como el Padre de la misericordia nos ve a cada uno de nosotros, como María, Nuestra Señora de Fátima, nos invita a vivir desde esa perspectiva de la misericordia. Desde acá, desde un lugar maravilloso, un lugar de bendición, una fuente inagotable de bendiciones, queremos reflexionar juntos y darnos una nueva oportunidad para caminar. Muchas veces nosotros somos nuestros propios jueces implacables, pero hoy María nos invita, como esa fuente que brota en Lourdes, pero ahora en Fátima, es la fuente de la misericordia, y nos dice que tengamos misericordia también de nuestra propia vida, que tengamos misericordia de nuestra historia, de lo que hemos vivido, y que presentemos a Jesús misericordiosamente nuestro pasado. ¿Para qué? Para lanzarnos sin temor a la aventura de la fe, para lanzarnos sin temor a los brazos del Padre misericordioso, que nos perdona, que nos ama, que nos levanta y que sigue esperando en cada uno de nosotros. María hoy nos quiere abrazar. Y desde este lugar de bendición queremos hacer una oración también por tus intenciones, para que juntos, como hermanos, nos podamos abrazar sin diferencias, mirarnos sin diferencias. Tú no eres más importante ni menos importante que yo. Somos iguales, somos hermanos. Cada uno en el lugar que el Señor le ha puesto. Esa es la verdadera humildad. Y eso es lo que María quiere, eso es lo que el Señor quiere. Que cada uno de nosotros viva profundamente su vocación, viva profundamente su llamado, viva profundamente en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Recuerda que en la palma de nuestro Dios está escrito nuestro nombre, el tuyo, el mío, el de todos nosotros. Y juntos, en las manos del Padre, somos una gran familia llamada la Iglesia. ¡Qué tiempo tan maravilloso estamos viviendo aquí a los pies de la Virgen de Fátima! ¡Qué tiempo tan maravilloso estamos viviendo con esta la primera visita de la imagen peregrina de Fátima! Nos hace recordar aquellas promesas que la Virgen hizo a los pastorcitos, donde dijo que iba a haber una gran señal, y mucha gente se sanó, y mucha gente renovó su vida, y mucha gente transformó su vida. Ese es el llamado del Evangelio. Es ella la que nos va a dar esa gran señal. ¿Y cuál es esa señal? María, su corazón, y el corazón inmaculado de Jesús. Juntos, como iglesia, como hermanos, vamos caminando hacia el Padre. Que tengan una bendecida semana, queridos hermanos. Tengo el corazón lleno de paz, de alegría, de gozo, de esta gran visita que nos está haciendo esta imagen, porque ella va atrás animándonos a todos a caminar, levantando a los caídos, consolando a los que lloran, para un nuevo tiempo. El Señor está preparando un nuevo tiempo. Renueva la esperanza. No te quedes atrás y levántate. Pone todos tus dones al servicio. Pregunta qué puedes hacer, en qué puedes ayudar. Todos somos necesarios.
alegría recibir acá en el Santuario Nacional de Maipú a la imagen de Nuestra Señora de Fátima, junto a nuestros hermanos de Maipú, tierra de abrazo, tierra de encuentro, tierra donde el cielo y la tierra se unen para recibir a la Madre del Salvador. Con mucha alegría desde acá, desde el Santuario Nacional de Maipú, estamos con el corazón lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de esperanza. Nuestra fe se renueva porque es ella la que nos visita. Acá, la sede central donde está la imagen de Nuestra Señora del Carmen, patrona y reina de Chile. Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, los invito a que podamos vivir estos maravillosos momentos junto a nuestra madre. ¡Vamos! Te damos gracias con el alma y te pedimos con el corazón que junto a tu Hijo Divino te manifiestes sobre cada uno de nosotros, su espíritu de salud, su espíritu de alegría, su espíritu de amor. Y te rogamos que junto a Él nos liberes de todo peligro, de toda perturbación, de todo daño, de todo mal, de toda ruina, de toda enfermedad. Te lo pedimos porque sabemos que con tu Hijo Divino vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bravo. La oración del corazón al corazón de la vida.
estamos recogiendo diferentes opiniones, también situaciones de vida de las personas que han venido a visitar a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Y acá tenemos su matrimonio, queremos conocerlos y hacerle algunas preguntas. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Qué tal? Hola. Hola. Gino. Hola. ¿Y tu nombre? Isabel. Isabel, ¿son matrimonio, cierto? Somos matrimonio. Sí, matrimonio. Cuéntenos, ¿qué los movió a venir a ver a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima? Bueno, te cuento. Como dicen, el Señor te sopla al oído. Sí. Nosotros llegamos aquí por casualidad, porque veníamos al Hospital del Carmen a ver a un enfermo y queríamos ir a la misa de las 8. ¿Por qué no pasamos aquí más temprano para que no nos tome el frío? Y llegamos aquí a la Virgen con esa bendición, de verdad. Maravilloso. Ha sido un congojo para mí, así tengo el alma así como a explotar de sentirme con esta visita maravillosa y el pueblo chileno. Aquí estamos todos con esta devoción, de verdad, es maravilloso. Estoy así como en llamas. Al final fue María entonces que los trajo. Invitó y los trajo. Con la oreja. La oreja nos trajo para acá. Bueno, ¿cuántos años de matrimonio llevan? 39 años. 39 años. Sí, 39 años. Sí. Es hermoso como también a través del matrimonio se renueva la esperanza, se renueva la fe. La sociedad se construye en el matrimonio, pero la iglesia también. Jesús nació en un seno familiar. Yo les quiero pedir que ustedes también quizás envíen un mensaje a los matrimonios que recién están empezando. ¿Qué consejo le darían a ustedes a ellos? Nosotros, que empiecen tomados de la mano del Señor. Que siempre estén tomaditos de la mano del Señor, que en las dificultades, cuando más tienen que unirse y más acercarse al Señor, porque Él hace maravilla en nosotros. De verdad, o sea, los que cuando quieren venir esos quiebres, esos desencantos, el Señor te levanta, es maravilloso, de verdad. Nosotros hemos criado una familia de 4 hijos, estamos muy tomados de la mano del Señor. ¿Tienen nietos? 8 nietos. 8 nietos, hermosos nietos. Maravilloso, claro. La descendencia es un regalo de Dios. Una bendición maravillosa. Demasiado. Es muy lindo eso. Yo la verdad que quiero aportar algo al margen, dejar un mensaje, porque la oración es muy fuerte. La oración es fuerte, pero hay que hacerla del fondo del corazón, no de la boca para afuera, y con amor. Yo creo que no hay que hacerla con muchas palabras. Solamente con 2 o 3 palabras, nosotros llegamos al Señor y Él nos escucha y nos da respuesta. Amén. Eso. Muy bien. La oración es la base. Nos conoce al revés y al derecho y nos quiere tal cual somos. Él no nos quiere a media, nos quiere calentitos. Nosotros trabajamos 20 años para encuentros matrimoniales. Sí, tenemos una experiencia, no es por representarlo, pero conocemos muchas vivencias de matrimonio, así como nosotros ayudamos a matrimonio, ellos nos ayudaron a nosotros también a ser fuertes y mutuamente nos hemos fortalecido. Eso. Lindo. Sí. ¿Y a qué comunidad pertenecen? A la Experiencia Familiar de Amor de la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Aquí en Maipú? No, esto está en Santiago, en toda la región. De la región metropolitana. Claro. Claro. Ah, qué hermoso. Sí. Y está en la quinta región, ya. Está en el norte. Pero ustedes viven en Santiago, ¿sí? Sí, Santiago Maipú. Sí, sí. Porque allá también hay una parroquia que se llama Sagrada Familia. Vamos al ladito, que vivimos al lado. Sí. No trabajamos con la parroquia porque tenemos vínculo con los encuentros, pero vamos a misa ahí. Allá también hay una gruta de la Virgen de Lourdes. Exactamente, sí. Hay una gruta de la Virgen de Lourdes. Sí, que fue inaugurada por el padre Cristóbal Lira hace unos años. Sí, allá está. Sí, sí. Yo quiero que si podamos transmitirle a las personas que nos están viendo y que están participando de este gran gozo que nos entrega María, ¿cómo ha sido su experiencia con María desde el matrimonio?
Uf, tenemos una experiencia muy hermosa, porque la verdad es que nosotros cuando pololeábamos, mira, me fui un 30 y tantos años para atrás, estábamos pololeando y rompimos. Ella rompió conmigo cuando pololeábamos, yo muy enamorado, y yo, joven, muchacho todavía, claro, me fui a la Virgen de Lourdes, allá mira, en Quinta Normal. A la Gruta de... La Gruta Lourdes. Sí, a la Gruta Lourdes. Y la verdad es que yo le pedí a ella, llorando, que ella me escuchara y volviera. Y volviéramos y nos juntáramos y nos casáramos y formáramos familia. Y sabes tú que ese mismo día tuve la respuesta. Gracias. Fue ella. Ese mismo día ella volvió, se fue a San Antonio, a la casa de sus padres, volvió y me dijo, sí, me quedo contigo. O sea, la Virgen siempre ha sido la que ha guiado este matrimonio. Siempre, toda siempre. La vida. Entonces, una invitación a, lo, a los matrimonios a que se tomen de la mano de María y juntos caminen. Las peleas, las discusiones, ¿cierto? Uf. Todo se puede con, todo se puede con la mano de la Virgen. Tienes todo el derecho. El rosario es muy importante. Sí. Rezar el rosario todos los días. Rezar como matrimonio. Sí, como matrimonio, sí. Con los hijos. Todos tenemos derecho a discutir, a pelear en el matrimonio, a enojarnos, pero después hay que recapacitar y ponerlo en la buena. Y pedir perdón. Y pedir perdón y perdonarse, exacto. Y así se llega al final, se llega viejito ya, porque esa es la misión nuestra al final. Hay una frase que se escucha mucho, que dice que la familia que reza unida, permanece unida. Permanece unida. ¿Ustedes qué opinan de eso? Siempre, 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 toda la vida. Yo por lo menos soy testigo de las familias que conozco, que son marianas, normalmente son familia constituida, normalmente los hijos son hijos amorosos, normalmente los hijos llegan a estudiar lo que les gusta, y hay mucha comprensión, hay un ambiente diferente. Yo quiero pedirles que inviten a los hermanos que están viendo este video a través de YouTube, que inviten a María a ser parte de su familia, como para finalizar. Queremos nosotros darle como mensaje a la juventud, a los matrimonios jóvenes, también a las personas mayores, que se acerquen a María, que se acerquen al corazón de María, porque ella siempre se escuchaba por su hijo, siempre, siempre. Y todo lo que ustedes le piden a María lo van a recibir de corazón. Bueno. Desde la mirada de un hombre, porque normalmente la mujer siempre es más religiosa. Claro, pero la verdad es que yo amo a mi María, yo la amo y yo todos los días estoy con ella y ella sabe que cuando voy a trabajar mi auto, yo la tengo ahí en mi sombrilla y voy rozando con ella. Ah, y yo los invito a ustedes que crean en ella, porque ella nos va a ayudar, nos va a hacer sentir bien en esta tierra, con nuestro apoyo que tenemos al lado, ¿cierto? Y nos va a fortalecer. Síganla, háganme caso. Y se van a dar cuenta. Muchas gracias desde acá, desde los pies de María. Nos sentimos como los pastorcitos de Fátima. Exactamente. Recibiendo tanta bendición, tanto amor. Queremos enviarle un cordial saludo. Que esté muy bien. Mister Carismático agradece al Señor y a la Virgen el poder estar acá. Mister Carismático está alegre. Adiós. Tenemos una gran noticia desde acá, desde los pies de María Santísima. El día 3, 4 y 5 de enero del próximo año, 2020, un año de júbilo, queremos invitarlos a un gran retiro de sanación, liberación y avivamiento en la Casa Santo Cura de Ars. Y mayor información, acá en este número puedes consultar. Desde ya, reserva esa fecha, planifica tus vacaciones después, antes, no te pierdas la oportunidad de poder vivir un gran encuentro junto a María, junto a los hermanos y junto a las personas que van a dar este gran retiro. Nos acogemos.
Dios, oh Virgen Santa, Santa, Santa Madre de Dios, bajo tu amparo nos acogemos. No desoigas la oración, oh Virgen Santa, de tus hijos necesitados, y líbranos de todo peligro, Virgen Santa, Virgen gloriosa y bendita, oh Virgen Santa. Yo quiero vivir siempre bajo tu amparo, bajo tu amparo. Bodas de Cana, María estaba presente, y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban, y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. En las bodas de Cana, María estaba presente, en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban, y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. Falta el vino, falta el vino, hijo mío. Falta el vino, falta el vino. Falta el vino, hijo mío, falta el vino. Jesucristo la escuchó, y aún no siendo su momento, vio en los ojos de su madre esa gran necesidad, y no le negó a María el milagro que pedía, y 6 tinajas de agua en vino. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida, ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad, y a su hijo rogará como lo hizo aquel día, que se repita el milagro de Caná. Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro, y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá. Haz todo lo que él te dice, y cuando menos lo pienses, ante tus ojos el milagro ocurrirá. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice.